Hey chicos, aquí Luigi de MaestríaSexual.com y hoy en este vídeo os voy a hablar acerca de la rutina de los 90 días que os ayudará a agrandar y alargar el miembro. Esta rutina recibe el nombre de los 90 días porque ese es el periodo mínimo al que os debéis de acometer. Lo ideal sería realizar este entrenamiento durante 3 a 6 meses. Con este entrenamiento, además de obtener vuestras primeras ganancias, estáis acondicionando vuestro miembro para, posteriormente, realizar ejercicios más agresivos y usar herramientas también que os ayudarán a agrandar el miembro. Eso es súper importante porque un iniciante, un principiante en el faloculturismo no puede emplear herramientas como el hanging ya de entrada. No, tiene que pasar un tiempo, tiene que acondicionar a su miembro y luego puede empezar poco a poco y de manera gradual incluir algunas herramientas que le ayudarán a maximizar sus ganancias. Pero ese es el objetivo principal que se persigue con esta rutina, acondicionar el miembro y también obtener las primeras ganancias. Antes de explicaros esta rutina, quiero aquí hacer un inciso muy importante. Si realmente deseáis agrandar vuestro miembro, y digo realmente, porque pues me estoy refiriendo a obtener ganancias en mayúsculas, es decir, 3 a 5 centímetros en longitud, que es una barbaridad, o 0.5 a 3 centímetros en grosor, en la circunferencia, que es bastante también, entonces os debéis de acometer al faloculturismo durante 3 a 5 años. Ese es el tiempo ideal, ¿vale? Aquí en la sociedad hoy en día existe esta mentalidad de la píldora mágica, de quiero una pastilla que me ayude a agrandar el miembro de la noche a la mañana. Quiero esta pomada que me aplico y ya está, se me agranda el miembro. Quiero la hierba de la abuela chamana, una abuela misteriosa del Amazonas, que pues con esta hierba me la aplico y milagrosamente se me crece de la noche a la mañana. No, las cosas no funcionan así. Si queréis ese tipo de resultados, buscad en otra parte. Hay muchísimas personas vendiéndoos píldoras mágicas. Yo aquí os voy a ofrecer, os voy a revelar un método que funciona, que me ha funcionado a mí y que ha funcionado también a miles de hombres, ¿vale? Entonces, si tenéis esto claro, si os vais a acometer al faloculturismo durante 3 a 5 años, vais a dedicarle el tiempo y el esfuerzo, porque nada en esta vida se obtiene gratis, entonces seguid viendo este vídeo porque este va a ser el indicado para aquellos que se quieren iniciar en el faloculturismo. Vale, vamos a ver cómo es la rutina de los 90 días. La rutina de los 90 días consiste, básicamente, el esqueleto principal consiste en calentar, estirar, realizar el jerking y enfriar, el enfriamiento, ¿vale? Luego hay algunos pasos adicionales después del enfriamiento que podéis incluir también al cabo de 1 o 2 meses, ¿vale? Para añadirle un poco de variedad a vuestro entrenamiento. Vamos a explicar cada paso de este entrenamiento. El calentamiento. El calentamiento es fundamental para aflojar todos los tendones, dilatar las arterias y de esta manera evitar cualquier tipo de lesión. ¿Cómo se realiza el calentamiento? Muy simple. Se coge una toalla, ¿vale? No un Kleenex, una toalla. La remojáis con agua caliente, la escurrís y ya como la toalla está caliente, pues la aplicáis alrededor de vuestro miembro en un estado flácido, ¿vale? Obviamente dejando, el glande al aire libre. No vayáis a aplicar el calor al glande, ¿vale? Estamos aplicando el calor de la toalla alrededor de todo el tronco, ¿vale? Una vez que calentáis, al cabo de 5-10 minutos, ¿vale? Empezáis con los estiramientos básicos.
¿Cuáles son los estiramientos básicos? Muy simple. Cogemos todo esto en un estado flácido. El miembro por debajo del glande. Con el agarre OK. El agarre OK se forma con el índice y el pulgar de nuestra mano. Con el agarre OK, justo por debajo del glande, cogemos el miembro y primero estiramos hacia nuestra derecha. ¿Vale? Y mantenemos este estiramiento, esta tensión, durante 60 segundos. Una vez hemos realizado el estiramiento hacia la derecha, procedemos a realizarlo hacia la izquierda. Después, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo, perdón, y después hacia arriba, manteniendo en cada dirección, es decir, la derecha, izquierda, arriba, abajo, el estiramiento durante 60 segundos, ¿vale? Después de realizar este estiramiento en las cuatro direcciones, vamos a realizar rotaciones, ¿vale? Que forma parte también de los estiramientos. Agarre OK, estado flácido, realizamos rotaciones circulares, ¿vale? 30 a 50 rotaciones circulares y luego cambiamos de dirección. 30 a 50 rotaciones circulares en la dirección opuesta. Y ya hemos realizado los estiramientos, ¿vale? Ahora podemos pasar a la siguiente fase del entrenamiento, que consiste en el jelking. ¿Qué consiste en el jelking? El jelking es una especie de ordeñamiento. Con el jelking logramos grosor y longitud también, ¿vale? Pero principalmente grosor. Y este ejercicio se realiza de la siguiente manera. Lográis un estado de erección entre un 70 a un 85%. 70 a un 85%, ¿vale? No más. ¿Por qué no más? Porque si el pene está completamente rígido, ¿vale? No podéis, a través de este ejercicio, introducir más sangre en las arterias. Por lo tanto, no vais a poder agrandar vuestro miembro, ¿vale? Entonces, entre un 70 a un 85% de erección, usáis algún lubricante, ¿vale? Yo recomiendo el aceite de coco, ese es el mejor de todos, y realizáis el ordeñamiento. ¿Cómo se realiza el ordeñamiento para el jelking? Muy simple. Agarre OK desde la base, realizáis el ordeñamiento, os detenéis justo por debajo del glande y ya cuando termináis, cuando llegáis hasta aquí, habéis completado un jelk, dejáis esta mano y la otra mano realiza el jelk, el segundo jelk. ¿Vale? Os detenéis, tercer jelk, cuarto jelk. Y debe realizarse de alguna manera, de una manera fluida, ¿vale? Cuarto, quinto, o sea, cuando esta mano ya termina su jelk, tenemos que tener la otra lista ya en la base para realizar el siguiente jelk, ¿vale? Y nos detenemos siempre justo por debajo del glande. Nunca hacemos el jelking, el ordeñamiento, en el glande. ¿Cuánto hay que hacer de jelking? Yo recomiendo entre 10 a 15 minutos las primeras semanas. Luego, a medida que pasa el primer mes o el segundo mes, podéis ir aumentando, incrementando el tiempo que realizáis del jelking. Podéis pasar el segundo mes, por ejemplo, a 15 minutos o a 20 minutos. El tercer mes podéis seguir manteniéndolo en 20 minutos. El cuarto o quinto mes podéis hacer, si queréis, 20 o 25 minutos, ¿vale? Pero el incremento debe de ser gradual. Si estáis empezando, limitaros a hacer el jelking durante 10 a 15 minutos. Después del jelking, se enfría, ¿vale? ¿Cómo se enfría? Cogemos una toalla, la misma toalla que hemos usado para el calentamiento, lo remojamos con agua fría, lo más fría posible, y lo colocamos alrededor de nuestro miembro, ¿vale? Así.
y ya está. Ya hemos realizado el entrenamiento, ¿vale? El enfriamiento, pues enfriamos nuestro miembro con una toalla remojada en agua, bien fría, y enfriamos durante 4 o 5 minutos y ya está, ¿vale? Ahora, pasos opcionales después del enfriamiento. Esto lo podéis incluir a partir del segundo o tercer mes. Es opcional, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo porque vais a obtener mejores ganancias. Realizar edging. ¿Qué es el edging? El edging básicamente consiste en masturbarte sin llegar a la eyaculación. Masturbarte sin llegar a la eyaculación. Básicamente, pues te estimulas hasta justo antes de llegar al punto de no retorno y te detienes. Lo haces de nuevo dos o tres veces y luego yo recomiendo parar, ¿vale? Porque si no, vas a acabar eyaculando y eso no está recomendado. En los días de entrenamiento no eyaculéis porque os vais a cargar todo el trabajo que habéis hecho. Entonces el edging se hace después del entrenamiento y básicamente os masturbáis un poco, ¿vale? Pero no eyaculáis. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace básicamente es mantener el miembro en un estado de expansión naturalmente, ¿vale? En un estado de expansión, porque os habéis estimulado, ¿vale? Algunos receptores del miembro son más receptivos al crecimiento y a las hormonas debido a esta práctica, masturbatoria en la que no habéis eyaculado, conocida como el edging, ¿vale? Y esto os va a ayudar a obtener mayores ganancias. El edging, ¿vale? Podéis terminar vuestro entrenamiento con el edging durante 5-10 minutos. Otro paso opcional después del edging, Kegels en un estado erecto, ¿vale? Esto yo lo recomiendo a partir del tercer mes para aquellos hombres que vais a seguir con esta rutina otros 3 meses adicionales, es decir, el cuarto, quinto y sexto mes. Entonces, para esos hombres, yo recomiendo que incluyáis, después del enfriamiento, el edging, la práctica de masturbarte sin eyacular, y además, introducís los Kegels en un estado erecto. ¿Qué es un Kegel? Bueno, un Kegel, básicamente, es la contracción del músculo pélvico. Yo ahora mismo no puedo mostrarlo. Yo ahora, de hecho, mientras estoy grabando este vídeo, estoy contrayendo el músculo PSG. Vosotros no lo veis, ni lo sabréis, ¿vale? Porque se puede realizar incluso a cualquier hora, en cualquier lugar. ¿En qué consiste el Kegel? Como dije, en la contracción del músculo pélvico. ¿Cómo localizas el músculo pélvico? Muy simple. Vas al baño, cuando vas a orinar, detienes el flujo de la orina. Eso es lo que estás haciendo para detener el flujo de la orina, es una contracción del músculo PC. Eso en concreto es un Kegel, ¿vale? Entonces, Kegels, repetidas contracciones, son Kegels y es muy bueno para la erección y también para el agrandamiento. Yo recomiendo realizar los Kegels en un estado erecto, es decir, después del entrenamiento, después del edging, mantenéis el miembro en un estado erecto, ¿vale? Conseguís una erección del 100% y hacéis Kegels, esas contracciones del músculo pélvico. ¿Qué ocurrirá? Que vuestro miembro hará lo siguiente cuando hacéis un Kegel. 1, 2, se moverá así, hacia arriba. 7, 8, 9, 10. Hacéis 6 o 7 y ya perderéis vuestra erección. Es un ejercicio que fatiga bastante el miembro. Entonces, lo que tenéis que hacer es volver a estimularos, alcanzar el 100% de la erección y volver a hacer los Kegels en un estado erecto. 20 a 30 repeticiones, más que suficiente. A medida que veáis que este ejercicio se os da bien, vais condicionando el miembro al Kegel en estado erecto, podéis añadirle más resistencia a este ejercicio. ¿Cómo? Con una toalla. Con una toalla como pesa. ¿Vale? Lo que haríais, en un estado 100% erecto, cogéis la toalla, la ponéis encima del miembro y hacéis los Kegels en un estado erecto. ¿Vale? La toalla os serviría como pesa
para hacer el Kegel en un estado erecto. Esto se puede hacer con el paso del tiempo, a medida que vais acumulando, vais fortaleciendo los músculos del suelo pélvico y vais respondiendo bien a este entrenamiento. Eso es lo que yo recomiendo a las personas que se están iniciando, ¿vale? Durante 3 a 6 meses. Después podéis incluir herramientas, después podéis incluir extensores, hangers y ejercicios más agresivos. Pero este entrenamiento es el recomendado para los que se están iniciando en el faloculturismo. Vais a obtener, uno, vuestras primeras ganancias, vais a mejorar la calidad de las erecciones y, muy importante también, vais a condicionar vuestro miembro para ejercicios más avanzados en el futuro y herramientas que os ayudarán a potenciar vuestras ganancias, ¿vale? Entonces, bueno, gracias por ver este vídeo. No os olvidéis de seguirme en mi Instagram, dejaré el link debajo de este vídeo, y en mi Facebook. Un abrazo, cuidaros mucho.